¡A donde vayas, moriré!
así lo va a pasar siempre. Toda la vida va a pasar igual. Siempre va a pasar así. Siempre. Porque nunca vamos a olvidar. Nunca vamos a olvidar. Señor, por favor. ¿Qué le he hecho yo a nadie? Porque nunca vamos a olvidar. Por favor. ¿Quién mató a Víctor? ¿Quién? Va a pasar así. Yo ruego a Dios para que ruego a Dios para que se sepa. Leona, como lo nací, le va a pasar. A donde vaya los iremos. Mira lo que me hizo. No me refrito. No le pegó. No le pega a la mujer. Yo no le pegamos a nadie. Este es el asesino de Víctor Jara, el príncipe del Estadio Nacional. Este es el príncipe del Estadio Nacional. ¿Quién ha dicho eso? Bajemos, bajemos. Por favor. Vamos saliendo, vamos saliendo. Por favor. ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado, cuidado. Edwin Intempianchi, el príncipe, teniente del ejército, asesino de Víctor Jara. Edwin Armando Roger Dinterbianchi, con el agravio actúa el 29 de junio de 1973 en el tanquetazo contra el gobierno de la Unidad Popular, en el cual resultan muertas más de 20 personas, entre ellos el camarógrafo argentino Leonardo Gelman. Fue detenido junto al teniente coronel Roberto Sobre y el teniente Raúl Jofré González, con quienes inmediatamente después del golpe de Estado es el calambre que sacamos de Chile. Muchos sobrevivientes reclaman las cámaras oficiales. Juan Maricón pega por la espalda. Vamos, compañero, vamos, compañero. Vamos, compañero. Vamos bajando. Vamos Vamos. Estamos aquí arriba, bueno, ya está terminando esta cosa aquí arriba, vamos saliendo abajo. ¡Vamos! Hubo algunos problemas, pero terminó bien esta cosa aquí arriba. Vamos abajo a empezar todas las cosas. ¡Vamos a pie! ¡El asesino de Víctor Jara! ¡El príncipe de Chile! Falta la... ¿Salieron todos, no? Sí. Ya, vamos. ¿Salieron todos, no? Sí, pero salieron. Vamos por la escalera. ¿Está bien acá? Asesino de Víctor Jara.
Sobrevivientes recuerdan la llegada de estos oficiales.
porque se presentaron diciendo: ahora las van a ver, comunistas conche su madre. Nosotros sí que somos presos políticos y ahora van a pagar ustedes las consecuencias. Entre los prisioneros también se recuerda a uno de ellos en especial, el que se autodenominó el príncipe, por la crueldad con que trató a quienes estaban allí detenidos, especialmente al artista nacional Víctor Jara. Víctor fue asesinado luego de una terrible golpiza y sometimiento a torturas con 44 disparos en su cuerpo. Edwin Víctor Bianchi ha sido reconocido por estos mismos testigos como el asesino de Víctor Jara, el teniente que se hizo llamar el príncipe y ha sido citado a declarar como inculpado en el proceso que lleva el ministro Juan Fuentes del Mar por este delito. Hoy es contador auditor y cumple funciones como jefe de uno de los departamentos de control de instituciones de la superintendencia de AFP, con oficinas en el Ministerio del Trabajo. Aparece con diversas direcciones particulares, entre ellas están Martín de Zamora, 4237, Charles Hamilton, 13.863, y Apoquindo, 7470. Sigamos al otro lado. Edwin Víctor Bianchi, el príncipe, teniente del ejército, asesino de Víctor Jara, cédula de identidad, 7.096.266-7. Cumple funciones en el Ministerio del Trabajo como jefe del Departamento de Control de Instituciones de la Superintendencia de FP. Huérfano 273, Santiago, teléfono 753-0400. 753-0401. Correo edinde@sa.cl. Los torturadores, si nos... Si no hay justicia, hay cuna. 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 ¡Ole, hola! Vamos a dejar aquí con la palabra a un dirigente de los empleados públicos que va a decirnos, bueno, qué significa tener entre los empleados públicos a un criminal como este. Patricio Rosell, dirigente de la Dirección del Trabajo. Compañeros, compañeras, buenas tardes. La verdad es que a uno le pone los pelos de punta
que pueda encontrarse en este ministerio donde muchas veces vinimos cuando estuvimos en paro el año 2004 con un sujeto de estas características. Y la verdad es que obviamente yo creo que acá hay que empezar a accionar en este plano. La ANEF, aprovechando que tenemos dirigentes también nacionales en ANEF, tiene que intervenir. Tenemos que interpelar directamente a la Concertación, porque no es posible que este tipo de sujetos con prontuarios esté trabajando, y esté trabajando en una área que es clave. Estamos hablando de la administradora de fondos de pensiones. Se está discutiendo a nivel nacional una reforma al sistema previsional, y tenemos trabajando en el organismo que regula las AFPs un tipo de estas características. Evidentemente que hay que profundizar las acciones de movilización para lograr que salgan, y eso depende de todos nosotros. Muchas gracias, compañero. ¡Compañero Víctor Jara! ¡Compañero Víctor Jara! ¡Presente! ¡Compañero Víctor Jara! ¡Presente! ¡Hasta la historia! ¡Siempre! ¡Hasta la historia! ¡Siempre! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dice, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dice, ¿cómo estás? Milico, que no, si no te vinimos a funar. Hola, ¿qué tal? Dice, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dice, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dice, ¿cómo estás? Milico, que no, si no te vinimos a funar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dice, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dice, ¿cómo estás? Milico genocida, te vinimos a funar. Elvin Dinter Bianchi está funado. 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 Olé, 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 olá, como a lornar.
Muy satisfecho además con la respuesta de la gente, que ha llegado mucha gente y que bueno, espero que esto sirva para seguir haciendo justicia en este país. Cuando viste a este tipo, ¿qué sentiste? ¿Con qué te encontraste? Mira, yo no sé, traté de separarlo porque le estaba pegando a un compañero, así que lo primero que hice fue tratar de sacar al compañero y no sé, en realidad no recuerdo qué pensé. Bueno. ¿Se logró plenamente el objetivo? Nosotros creemos que sí, se logró plenamente este objetivo. Hemos denunciado al asesino Víctor Jara, a Edwin Dinter, que estaba aquí muy tranquilo, además en el Ministerio del Trabajo, o sea, y además que figura como exonerado político. Eso yo no sé, los gobiernos de la Concertación, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué esperáis tú? ¿Cuál es la reacción que quería tener, crees tú, el gobierno? O sea, el gobierno lo primero que tiene que hacer es despedir a este huevo. Es lo primero que debería hacer, o sea, no me cabe en la cabeza que siga como funcionario público un tipo que está involucrado en un crimen de esta magnitud. Felicitaciones. Vamos. Por el orillo. ¿Qué me gustó? No sé, me gustaría saber qué sentí, cómo quedaste de esta experiencia. Es que, ¿sabes qué? Es que es casi increíble que una persona como ella esté de funcionario de un ministerio que se supone han cambiado las cosas y es como tan... todo mal, entonces... No, después ya al bajar todos los pisos a pie, tratar, uno no se puede contener en realidad la emoción en un momento, o sea, el saber que fue la persona que le hizo daño a todo el país, estuvo a cargo del Estadio Chile, o sea, estuvo en el Estadio Chile, capturó a la gente de uno, entonces es terrible, es difícil. Pero bueno, son parte. No hay que ser. Aquí se nota que no hay justicia, pero entonces tenemos que hacer funa nomás, pues no hay otra opción con todas las consecuencias. Si me da un ataque, no importa, me voy a morir feliz. ¿Qué sentiste cuando lo viste? Así, cuando es que era increíble ver a una persona que tuvo tanto poder
Twitter y fue tan déspota ver lo cobarde que era, cómo gritaba, gritaba como una persona así, como, no sé, era indescriptible, o sea, y sentir la rabia, y uno tiene que contenerse porque uno no puede ser igual que él. Entonces uno, yo le decía, nosotros no te vamos a hacer lo que tú nos hiciste a nosotros. Era una cosa que no puede mantener un poco la racionalidad. Como el estado de pánico. Claro, porque el tipo, tú lo ves y era como, había, como un nazi, como una persona así, tan distinta a nosotros. Esa sensación te dio de la... Esa sensación, sí, susto igual, pero tenía mucho miedo porque había una ventana que se abrió y tenía miedo que pudiera pasar alguna desgracia, entonces estaba más preocupada también de eso, de que no se cayera nadie, no sé, porque la emoción, la rabia, puede pasar alguna desgracia. Cuéntame cuánto tiempo te venía investigando, porque esto es un hito a nivel de investigación. Son meses de trabajo, así como lo hacemos con casi todas las personas que vamos a funar. Pero ya es el trabajo, para hacer que somos tan pocos, tenemos que hacer todas las cosas. ¿Cómo vieron? ¿Cuál fue la clave para dar con el paradero? No, te la puedo decir porque eso... Muchas. Pero bueno, sí. Lo más impresionante es que la gente que trabaja ahí no tenía idea de nada. Sí, y más encima ni siquiera tú notas expresiones de pucha qué terrible, sino que como así tan funcionarios ellos, que uno realmente se admira que este pueblo está tan dormido, está tan insensible, tan pasmado, tan resignado. No sé, está terrible. Bueno, quedaste satisfecha, ¿no? Sí, pero estoy emocionada todavía. Gracias. Fuerte, muy fuerte la sensación. Es muy fuerte. Gracias. Gracias a ti.